que ya hace 3 meses desde mi último video exclusivo del Terraria, ya ha llovido, hijo de su madre. Y antes de que me llegue el hate, Make, ¿no que ya no ibas a subir videos del Terraria y todo esto? No sé de dónde sacaron que ya no iba a hacer ningún video del Terraria cuando dije que ya no iba a hacerlos con regularidad o que ya no iba a ser mi contenido exclusivo en este canal. Pero cada vez que toco el Terraria en un video, ¿se supone ustedes que lo iba a dejar? Bien, pues me tomo este tiempo para aclarar. Ya no voy a hacer tutoriales, guías o cosas específicas con el Terraria, pero sí voy a seguir hablando de sus actualizaciones, algún que otro gameplay o videos así sin sentido como los de la fuerza del terrariano. Tal vez haga algún top que quedó por ahí pendiente, pero ya aclarando esto antes de la funa. O bueno, sí, que me funen, que me chupo un huevo. Voy a hablar de mi opinión sobre lo que nos espera en la siguiente actualización del Terraria, todo lo que han anunciado y no sé, güey, ya llevamos como 1000 años otra vez esperando esta actualización. Así que, si quieres ver desde como un gato mugroso que ya se quedó dormido por estar esperando la colaboración con el Dead Cells, hasta cómo podría ser que esta actualización esté más cerca de lo que crees, quédate a ver mi opinión de la actualización. Hace ya más de un año saldría la actualización del Terraria, de Labor of Love, donde una vez más nos dirían que ahora sí, de veritas, es la última actualización. Y saldría lo que es el Shimmer, los Slimes NPCs y muchísimas mejoras a la jugabilidad. Bien, pues estaba bueno para hacer la última, se supone actualización del juego. Creo que ya no era necesaria otra. Pero como Relogic no puede dejar el Terraria, a los pocos días lanzaría un póster donde anunciarían la colaboración con Dead Cells. Creo que pasaron unos cuantos días para que la gente de verdad entendiera que no era broma, que la actualización de Dead Cells sí era algo real. Hasta yo defendí por un buen rato que esa imagen era un montaje, pero se hizo canon y dejarían en claro que la 1.4.5 saldría en el año del 2023. Cosa que, hey, no vi mala. Creía que solo era una actualización chica en donde iban a meter unas cuantas cosillas útiles, además de unas cuantas armas de Dead Cells. Y así nos quedaríamos con esos poquitos spoilers hasta el diciembre del 2022. Y pues se fueron de vacaciones y todos creíamos que al iniciar el año, por eso de marzo o abril del 2023, saldría esta 1.4.5 con solo estas pequeñas cositas. Pero... oh vaya, en los primeros State of the Games del año, ¿cómo se había pasado de lanza Relogic? Metiendo nuevos ítems reformados, nuevos accesorios, la nueva pistola de Shimmer. Bueno, no está mal, se supone que entre más mejor, ¿no? Así que el tiempo empezó a pasar y que ¡bam! No sale en marzo ni abril la actualización, o por lo menos los anuncios de las fechas de la actualización. Y así siguieron y siguieron anunciando nuevas cosas que le van a meter al juego. Sí, muy bonito y todo, pero ¿para cuándo la actualización? Pues empezaron también a anunciar el nuevo menú de Seeds, el crossplay, nuevas armas, nuevos ítems, nuevas físicas, nuevas herramientas. Total, que se nos fue el 2023 entero y ni rastro de la siguiente actualización. Se nos fueron de vacaciones otra vez del 2023. Pinta a que van a tardar un poquito más, pero de esto voy a hablar después. A ver, si veniste aquí a pensar que le iba a aventar bardo a los de Relogic, la verdad es que sí, pero no de la manera que tú crees. Los primeros meses de anuncios de esta actualización no ponía mucha atención a lo que sacaban de spoilers los de Relogic, porque esta actualización, la verdad, como todo el mundo, pensaba que no iba a tener la gran cosa, más que un par de armas o ítems que no iban a ser relevantes. Pero conforme pasaron los meses, fueron anunciando y anunciando cosas que ya no podía pasar por desapercibido, pues creo que empezó a tomar un poco de notoriedad. Y terminé hasta haciéndole una serie de videos a solo esta actualización, que ya llevo más de 10. Como les digo, no me molesta que los de Relogic saquen actualizaciones o que lleguen a tardar, si realmente creía necesario tardar tanto por esta actualización. Pero aquí hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Que no tenga ninguna relación o que no se adapten a un tipo de temática esta actualización,
Por ejemplo, la última actualización de Labor of Love del Terraria tenía una temática muy centrada, que era mejorar el gameplay de su juego, volviéndolo de una manera más sencilla. Tenemos de ejemplo los stacks a los ítems de 10.000, que esto mejoró muchísimo el gameplay. Además del Shimmer, agregando una nueva manera de descraftear los ítems que nos gustaría deshacer. Además de unas cuantas mejoras a unos que existían ya. Agregar también porcentajes nuevos de drops. Y más o menos entienden del punto del que hablo. Como que pudieron haber hecho que esta actualización se enfocara en pura colaboración con Dead Cells. ¿Cómo tiene que ver sus armas, sus ítems de vanidad o de armaduras nuevas? Aún no revela qué va a ser de esto de Dead Cells. Además de una nueva construcción que tiene pinta que va a dar algún tipo de buffo. Y en otra actualización podría enfocarse con una temática de puras cosas que tengan que ver con el multijugador. Como puede ser el crossplay, lo nuevo de poder ver compañeros mientras ya estás morido. O los nuevos comandos que podemos usar cuando enfrentemos a un jefe y ver cuánto daño le hemos hecho. Este es el punto al que voy. Como que esta actualización pudieron ser varias actualizaciones que pudieron tener alguna temática concreta y que si bien estas pudieron ser chicas, no hubieran pasado desapercibidas. Y si nos ponen la razón de, ah, es que nosotros no sacamos actualizaciones tan chicas o algo así, no es que no hubieran hecho esto antes. Con la actualización de la colaboración de Dungeon Defender 2, no tenía mucho que ofrecer esta, más que todos los ítems de este evento, el evento en sí y el NPC. No entiendo cómo repartieron esta colaboración de Dead Cells. Y bueno, no digo que esté muriendo el juego por esto, pero no lo dejarían tanto tiempo de actualización a actualización. Y si bien está chido que cuando sale una nueva tengamos muchas cosas que explorar o aprender, por esta misma razón muchas pasan desapercibidas. Porque si bien son útiles, hay tantas cosas en esta que no se enfocan mucho en ellas. O ustedes díganme, ¿quién sigue usando la semilla especial de Not The Beast? O ¿quién usa el cambio rápido de equipo? Que si bien es una función muy buena, creo que pasó más desapercibida de lo que nos gustaría. A todo lo que es la actualización de Labor of Love, estos datos pasaron completamente desapercibidos. Al igual que la pala o la hacha esta que habla. Entonces, si tú no te quieres perder nada de las actualizaciones y quieres saber toditito de lo que traen, suscríbete a mi canal, ya que solo el 33% de ustedes lo están. ¡Bolas de cochinos! Tú no seas marrano como todos los de acá. Tú sí, sé muy buena onda. Siento que esta actualización, si bien hay muchas cosas interesantes que me encantaría no pasar por desapercibidas, sé que lo voy a hacer porque la memoria es culera. Por ejemplo, si tú has estado viendo los spoilers de la siguiente actualización, ¿tú te acordabas que iba a haber un bufeo a los yoyos? ¿Que van a tener una nueva manera de ser rentables? Y ni siquiera me acordaba de eso siendo ya tan relevante. O del cambio del sexo, que ya ni siquiera va a existir tal cosa. ¿Las mascotas con utilidad en el juego también van a existir? Hay bastantes cosas que me han gustado de la actualización, pero siento que si no eres un enfermito como yo, que ahí está con mes revisando todos los spoilers que han estado anunciando en estos meses, no te vas a enterar de casi nada más que lo más relevante de esta actualización, como puede ser lo de Dead Cells, el menú de las semillas, nuevos efectos de los gráficos y creo algunos reworks a cosas, pero ya. Creo que es demasiado para solo una actualización. Mi manera de ver estas actualizaciones, o que me encantaría ver en Relogic, es que partieran en varios segmentos esta, como ya expliqué hace unos minutos atrás. Y bueno, también viéndolo desde el punto de vista de creador de contenido y de fandom, creo que si Terraria tuviera ese flujo constante de sacar actualizaciones al menos cada 6 meses, creo que la comunidad, en vez de estancarse, que es lo que está sucediendo, crecería esta y el foco de atención no sería el diablo. Si bien cuando sacan una nueva actualización eso hace que regresen muchísimas personas, creo que en el presente conviene sacar más actualizaciones más seguido. Y lo voy a decir, la verdad, generaría más uno como creador de contenido. Porque son muchas visitas cada vez que sale una actualización. Pero muy aparte de las visitas, pues también es exposición al juego. Pero con todo esto que nos acabas de decir, Make, ¿significa que no te gusta la actualización? Ni de pedo, vato. Aún con todo esto, siento que la actualización ha sido una de las mejores que van a sacar. Creo que estaría en mi ranking 3, después de la 1.3 y la 1.4. Hablando desde mi punto de vista y mi enfoque, que es a lo que más le doy atención, van a meter muchísimo contenido nuevo con las seeds, que es lo que más me encanta. Son muchísimas maneras de pasarme el juego de nuevo. Lo del crossplay
Porque no, hombre, qué bonito es hacer servidores con suscriptores. Además de las últimas cositas que han mencionado de las granjas automáticas, creo que resurgieron un poquito más de mi estancia en el juego en cuanto a videos que me gustaría hacer. Entonces, con esta actualización, calculo que me gustaría hacer unos 10 videitos más del Terraria. Estoy muy emocionado por esta actualización. Que no los haga pensar mal mis críticas al inicio de este video, pero espero ya con todo el corazón que dejen partir a Terraria con esta actualización. Así que, muchas gracias por ver, mi gente. Te recomiendo cualquiera de los dos videitos que te están apareciendo. Por si te gustó mucho este, pícale alguno. Ahora sí, ságanse mi video.